Hola, hola, buenos días. Pues como observan, hoy amaneció muy bonito con un sol pues resplandeciente, ¿verdad? Y pues les damos gracias a Dios por un día más de vida y pues por permitirnos de estar aquí, ¿verdad? Trabajando en el mini huerto de la Nena Vlogs. Y bueno, les comento que Doña Chayo de allá de Coatlaltecoma nos invitaron a cenar pozole ayer. Y fíjense que no hubo transporte. Casi no quieren ir en la noche los mototaxis o los taxis. No sé a qué se deba. Según porque es pura terracería y que se les hace feo. Bueno, se les maltrata las llantas y bueno. Entonces, fíjense, para una emergencia, ¿qué podemos hacer? Cuando no hay un servicio, por ejemplo, allá, ellos que también pues tienen que usar un transporte para venir al doctor, a la clínica, etcétera. Entonces, fíjense que eso lo veo un poquito muy abandonados, ¿verdad? Porque también yo sé que hay una ambulancia en el pueblo para las urgencias y no sé si para las urgencias sí apoyen a las personas cuando alguien le pica un alacrán o X, ¿verdad? Porque no sabemos, ustedes saben que vivimos en un pueblito, es una zona rural donde no tenemos los servicios en cada pueblito que pertenecen a Iscamilpa, por ejemplo. Pues empezando de Organal, por decir, Organal, Frutillo, Buenavista y Coatlaltecoma. El último pueblito que se está muy dizque cerca de Iscamilpa, pues es Coatlaltecoma, Frutillo, Buenavista y Organal. Pero, por ejemplo, Tlanipantla está más retirado, es como a 1 hora de camino y todo eso, pues ya es un. O sea, las personas que pues les llega a picar un alacrán, pues exponen su vida. Ustedes saben que el piquete de alacrán, perdón, el piquete de alacrán es muy peligroso. Oiga, ya hablo como licrán. Bien dice el muchacho que me parezco a Yuridia de Chistosa. Pero acuérdense que luego se nos traban las letras. Bueno, y entonces nos fuimos por la noche. Fíjense que me gustó ese recorrido. Fue Alexia, Luisito, Jessy, Don Berna y yo fuimos así como que, pues yo pensando que era un poquito, ¿cómo les explicaré? Así como que, un poquito como que para desconfiar, porque dicen, ay, de noche y por el río, pero fíjense que como el río pues está muy bajito, que me llega a la rodilla, un poquito arriba de la rodilla, yo estoy chaparrita, estoy bajita, ¿verdad? Pues no, no está hondo. Y fuimos y fíjense que como pues les diré Doña Chayo, no sé si vieron los videos donde vino pues en el Facebook o qué sé yo, vinieron acá pues ahí nos echamos el bol de guajolote y estuvimos bailando y bueno, ustedes saben que no me gusta invitar a mucha gente porque pues la mayoría tienen sus ocupaciones, entonces pues mejor así poquita gente la que sé que le gusta bailar. Ya saben, ya saben. Ahí después vienen las que les prometí el cafecito. Vamos a hacerlo así, un café de olla. Les voy a hacer un panqué para convivir. Ya saben, ahí les comento luego hay mujeres o habemos mujeres que queremos una plática, queremos, pero de mujeres, no queremos hombres, ¿eh? Porque se supone que entre mujeres no vamos a estar hablando de las personas ni de otra cosa, sino como para pues como para darnos ideas para emprender algo, para darnos consejos como, por ejemplo, que yo ya estoy más grande, que tengo 56 años y luego me siguen muchachas jóvenes que me dicen, "Ay, nena, fíjate que yo tengo una duda de esto", ¿no? O sea, cosas de como que para darnos consejos, para instruirnos en cosas bonitas. Y a veces somos un poco ignorantes y yo luego les digo, pues ahorita ya está el internet, si tienes duda de,
pues de algo, de un negocio, de emprender un negocio, de algo que te sientas, que te motives a hacer, a, ¿cómo se dice? A lo mejor nos oyemos o escuchamos mal, como nuestra ignorancia, no estamos preparados, ya saben, para ser ambiciosas, pues, o sea, pertenecer a un grupo millonario, como se dicen en las redes sociales, ¿no? O sea que un emprendedor empieza desde abajo, no tiene dinero para empezar, y con los años y con la experiencia y con su esfuerzo, su trabajo y todo lo que se puede ir haciendo, pues lo hacen, se hacen millonarios. Ajá. Y pues si no tenemos fe en las personas y vienen y te piden consejo, yo no soy millonaria ni empresaria millonaria, pero trato de motivar a personas, como pues por ejemplo, ya vieron, aquí están los limones, que tiene ya para 5 años que los cuido y que pues sí, se les invierte mucho. Por ejemplo, ahorita pues ya les eché el pulidol. ¿Para qué? Para que ya no vengan las hormigas. Y de hecho, pues tengo que ir a Chiautla para ir a comprar para las arrieras. Entonces, ahorita voy a dar a la tarea de comprar muchos kilos de pulidol para no estar comprando por kilitos y que ya se acabó y que no me da tiempo. Y pues ahí veo la hormiga, la arriera y la chilasca. Entonces, los arbolitos pues se dañan con el, cuando no tienen pues cuando no tienen suficiente cuidado. Ustedes saben que para tener unas plantas, para tener una plantitas, pues hay que cuidarlas, hay que mantenerlas con mucha agua, con pues las, ahorita ya me dijo don Liborio que va a venir a fumigar la plaga, y también pues a preparar lo que siempre le he hecho. Miren, este es estiércol de chivo. Y pues miren, todavía tengo y les voy echando a cada plantita cada 6 meses o así. Miren, como ahorita aquí está la arriera, ¿ya vieron? Bueno, la hormiga, y no traje no le eché fulidol al agave. Entonces también necesita esa atención. Y bueno, así amaneció aquí en Iscamilpa. Un clima pues tranquilo, ¿verdad? Un clima que parece que no, pero sí es bonito por la mañana, porque está ¿cómo se dice? Fresco, pero sí les digo, ya empiezan buenos los calores fuertes. Y fíjense que ni tiempo tengo de nada, puro trabajar, bueno, puras vueltas. Ahorita yo les comento, yo no soy política, no me gusta la política, les seré franca.